Todo inició cuando en un lugar remoto, Xóchitl, una joven rechazada y humillada por la gente del mismo poblado, se había enamorado de un misterioso forastero llamado Braulio, sin saber que este último era un poderoso híbrido mitad hombre lobo, mitad nahual e hijo de la reina del clan de los nahuales come brujas, Pablita. Cuando la madre de Xóchitl se enteró que Braulio había llegado a su comunidad, decidió escapar con su hija hacia el lugar donde ella encontraba más seguro, la casa de su hermana Europa. Sin embargo, dos situaciones la tenían asustada, así como extrañada. La primera era que había descubierto que su hija había quedado embarazada de Braulio, con quien había tenido un fugaz noviazgo, fruto de haberse enamorado de él a primera vista. Y la segunda era que tenía sospechas de que su hija tenía poderes iguales o equivalentes a los brujos de categorías mayores, como la gran bruja Matiasa, quienes eran considerados como dioses, y era por ello que el mismo viaje le serviría para que con la ayuda de su hermana develaran si sus suposiciones eran ciertas. Pablita y su fiel amigo Poncho se habían enfrentado a un brujo muy poderoso llamado Calixto. Sin embargo, ante su inminente derrota, el autodenominado amante de las brujas iba a realizar un conjuro para invocar una energía oscura muy poderosa. Él mismo mencionaba que se trataba de su padre, pero un peculiar personaje apareció cuando nadie lo esperaba y acabó con el brujo. Desde otro lugar, no muy lejos de allí, Marcos el justiciero, junto con sus perros, habían sido salvados por Pablita en la batalla contra el chacal. Pero el hombre lobo quería saber quién era aquella misteriosa mujer que lo curó, pues tenía un presentimiento de que algo muy malo estaba por ocurrir. Por su parte, Braulio seguía las pistas de Xóchitl e Irma, pues él amaba a la joven bruja con todas sus fuerzas y quería recuperarla. Y bien, si quieres conocer todos los obstáculos que han sorteado nuestros héroes, no te pierdas los capítulos anteriores de esta tu serie, Los Nahuales Come Brujas. Les dejaré el enlace de la lista de reproducción ordenada en el primer comentario. Y como siempre, comunidad, les deseo que tengan un lindo día. No muy lejos del castillo de Europa, donde Xóchitl y su madre Irma estaban hospedadas, una bestia se desplazaba a gran velocidad. Se trataba de Braulio, quien sabía que su amada corría peligro y su hijo también. El come brujas tenía la firme convicción de recuperar a la joven bruja y lo intentaría, aun si en el proceso perdiera su vida. Conforme el come brujas avanzaba, se encontraba con una situación bastante terrorífica y lamentable. Por todos lados había cuerpos pálidos de jóvenes, adultos y niños tirados entre calles y casas. Todos con una característica en particular, ninguno tenía ni una sola gota de sangre. Braulio se detuvo a oler detenidamente uno de los cadáveres y allí se percató que se encontraba en el territorio de un vampiro muy poderoso. Después de desplazarse unos kilómetros más a una sorprendente velocidad, el recorrido del híbrido se detuvo ante una imponente montaña. Allí finalizó el camino. En ese instante, el joven no se explicaba lo que estaba sucediendo, pues él sentía un fuerte olor a vampiro. Y dominando su olfato a la perfección, sabía que el no muerto no vivía allí, sino que su morada se encontraba detrás de la montaña, pero ya no había por dónde avanzar. «Ay, quizá la montaña tenga cavernas que conecten al otro lado», pensó Braulio mientras la frente le sudaba. Después, en su enorme forma de bestia, trepó la montaña de un par de saltos y, guiado por su olfato, descubrió una enorme cueva.
El hombre desistió de su transformación de licántropo y regresó a su forma humana. Aún mirándose como un joven común y corriente, Braulio era muy fuerte y su magnífico olfato no era exclusivo de su morfología bestial. Y también, siendo un muchacho en apariencia común, la agudeza de su nariz no se perdía, pudiendo percibir los olores de su entorno. El olor inicial del vampiro poderoso se perdió, pero en cambio comenzó a sentir olores más específicos de vampiros de menor poder entremezclados con otro tipo de hedores. Y lejos de preocuparse, se plantó en posición de ataque para luego inhalar una gran bocanada de aire e ingresar a la cueva. Conforme se adentraba a la gruta, el olor a vampiro se hacía más penetrante. El joven estaba seguro de que aquella cueva estaba infestada por nocturnos. Pero inesperadamente, algo lo desconcertó, pues llegó a un punto en el cual miró cuerpos desmembrados, muchos de ellos empalados y otros descuartizados. Y ante su sorpresa, eran esos cuerpos que despedían ese hedor, pues las víctimas se trataban de vampiros. Algo muy poderoso debe vivir aquí, algo con suficiente poder para alimentarse de vampiros, pensó el chico, cuando de repente sintió un golpe en la nuca que lo desestabilizó y estuvo a punto de hacerlo caer. Seguido de ello, una lluvia de golpes impactó su humanidad y a pesar de su fortaleza, la velocidad de los golpes era tal que le era imposible descifrar de dónde iba a provenir el siguiente. Braulio intentó defenderse como pudo, pero todo era inútil. No lograba asestar un solo golpe y su defensa era fácilmente superada. Sin tener más opciones, el híbrido se convirtió en la majestuosa bestia que vivía dentro de él, y en ese momento el ataque cesó. En medio de la oscuridad, el enorme licántropo podía mirar sin problema y vio como en el fondo de la caverna una luz se acercaba. Se trataba de un chiquillo quien llevaba una antorcha en la mano. «Oh, eres un hombre lobo», le dijo a la bestia. El lobo solamente le rugió. En ese momento, desde arriba, una mano delgada le jaló una oreja al comebrujas y el joven de la antorcha gritó. «No, no hagas eso, Kanek. Estamos ante la presencia de un dios». En eso, un segundo pequeño se tiró del techo y admiró al feroz animal. «¿Qué es eso, Itzamna?», preguntó con incertidumbre. «Es el majestuoso hombre lobo. Estamos ante lo que tanto hemos soñado», respondió el otro chico, alumbrando a Braulio con su antorcha. «¡Wow! Es maravilloso», contestó Kanek, sin dejar de mirar anonadado a la bestia. «Pakal, puedes salir», dijo Kanek, y entre las penumbras salió un tercer chiquillo, asustado al ver al comebrujas. Braulio también tenía el don de percibir la maldad en las personas, y definitivamente esos niños transpiraban pureza. Después de tener a los tres de frente, el joven regresó a su forma natural y se encontró desconcertado y maravillado a la vez. «Díganme, ¿en serio ustedes acabaron con esos vampiros?», preguntó el comebruja sorprendido. «Sí», respondió Itzamna con presunción. «Y también con todo lo malo que ronde por estos sitios», completó Kanek. «Y también no los comemos», remató Pakal, quien era el más pequeño. Rápidamente, los otros dos lo miraron, dándole a entender que se callara. «Estábamos por cenar cuando llegaste. ¿Quieres comer con nosotros?», preguntó el más pequeño, sacando una oreja de vampiro de su bolsa.
Al ver esto, Braulio sonrió y nerviosamente le agradeció a Pakal para después declinar la invitación, pues sintió mucho asco. Ay, tengo una duda, pero ¿cómo es que ustedes pueden cazar vampiros siendo tan pequeños? Preguntó Braulio sin comprender nada de lo que estaba ocurriendo. Ay, es que son tan deliciosos, dijo Kanek, adelantándose a la respuesta de Itzamna. Braulio sonrió y cayó en cuenta de que no eran tan diferentes a él, pues él se alimentaba de las brujas. Nuestro padre nos enseñó, dijo Itzamna con orgullo. ¿Y dónde están tus padres? Preguntó el licántropo. Papá murió y mamá no hay, respondió Pakal de forma natural. Braulio se sorprendió al escuchar esa respuesta. No entendía cómo esos tres pequeños podían sobrevivir a esa jungla de peligros. Mi papá creo que murió, o quizás se fue, no recuerdo bien. Pero todo esto fue cuando Pakal era un bebé. Él no se acuerda de él, pero yo sí, y lo extraño en algunas ocasiones, dijo Itzamna. Y también le sale agua por los ojos, dijo Kanek de forma divertida. Oye, dijimos que ese era un secreto. ¿O quieres que cuente cuando le decías papá al dibujo que tallaste sobre las rocas? Gritó Itzamna en un tono retador. Al escuchar a su hermano, las mejillas de Kanek se ruborizaron y ya no dijo nada más. Posteriormente, Braulio les preguntó a los pequeños si sabían cómo traspasar al otro lado de la montaña, pues sentía un fuerte aroma a vampiro. Pero era un olor diferente, un olor muy poderoso, característico de vampiros milenarios. «Sí, nosotros te llevaremos», dijo el pequeño Pakal y emprendió la marcha hacia la salida. Braulio tuvo que convertirse en bestia para seguirle el paso a los hermanos, pues estos eran muy veloces y podían ver perfectamente en la oscuridad. En algunos momentos se detenían a alimentarse de murciélagos o cualquier otro animal que se encontrara escondido en la gran ruta. Y Braulio nunca dejó de sorprenderse por lo increíbles y extraños que resultaban los tres hermanos. «Hasta aquí llegamos», dijeron los chiquillos en coro, logrando en cuestión de minutos atravesar la caverna que cruzaba la montaña. Desde la altitud, Braulio pudo observar el maravilloso paisaje de ese sitio, y era tan imponente la montaña que las nubes apreciaban como enormes algodones de azúcar. «Solo necesitas ir cuesta abajo y listo. Ya habrás atravesado la montaña y llegarás al pueblo. Aunque ten cuidado, hay algo allí muy poderoso y nosotros por eso evitamos cruzar la montaña», dijo Itzamna. Braulio solamente asintió y les agradeció a los chiquillos por toda su ayuda. Después, abrió los brazos y se lanzó al vacío. Al ver esto, los tres pequeños gritaron de emoción y con gran asombro miraron cómo el híbrido iba cayendo entre las nubes. Y al mismo tiempo realizaba una majestuosa transformación en su forma bestial, cayendo al cabo de unos minutos en tierra firme. Los tres hermanos solo habían escuchado acerca de bestias como nahuales y hombres lobo por medio de las historias que la gente contaba. Pero jamás imaginaron que un día, cuando menos lo esperaban, frente a ellos estaría el más fuerte de todos ellos. Braulio retomó el camino hacia la búsqueda de Xóchitl y otra vez sintió el fuerte hedor de un vampiro colosal que comenzaba a inundarle su olfato. Era inminente que le esperaba una fuerte lucha, pero estaba decidido a todo con tal de ver de nuevo a su mujer amada. Durante su recorrido, el joven llegó a un cementerio, el cual parecía un mundo diferente a aquel paradisíaco lugar boscoso.
Pues se podía ver claramente cómo la niebla invadía el camposanto que era parte del camino. Esto es algo en contra de la naturaleza. Quizás se trate de brujería, dijo Braulio para sí mismo, pues era muy marcado que mientras esa llanura tenía un clima templado. La neblina, así como el clima gélido del cementerio, solamente llegaba hasta donde unos oxidados alambres de púas marcaban su límite. Armado de valor y movido por la valentía, Braulio se dispuso a cruzar aquel sitio lleno de tumbas. Era obvio que Braulio sabía que el lugar era una trampa, debido a las historias que su madre le contaba durante su niñez. El hombre sabía que en la antigüedad, los brujos solían colocar ese tipo de ambientes justamente a las entradas de un castillo, pudiendo ser desde un cementerio hasta un río de lava. Es por ello por lo que el chico cayó en cuenta que detrás de aquel valle de los muertos se encontraba un castillo donde seguramente podría estar hospedada su mujer amada. El comebrujas no solamente era una bestia feroz con un poder descomunal para asesinar brujas, sino que también era un hombre muy inteligente, y su madre le había enseñado a que antes de dejarse llevar por un espíritu de guerrero, primero intentara solucionar las cosas de una forma pacífica. Es por ello que el chico analizaba cómo atravesar ese lugar sin tener que pelear contra lo que allí adentro vivía. Después de un rato de análisis, el joven retrocedió y corrió hacia atrás, amagando con regresar a la montaña. Luego se detuvo, tomó impulso y corrió a toda velocidad a la dirección del cementerio. Y justo cuando estaba por entrar, pegó un gran salto que lo hizo atravesar aquel lugar de descanso eterno. Sin duda que ese sitio estaba poseído por la magia, pues de estar en la llanura soleada, con las flores de colores bañadas por el astro rey y las aves cantando, al adentrarse en el espacio aéreo del Valle de los Muertos, pudo ver flores marchitas, árboles secos, una densa neblina que a no ser por su desarrollada visión de comebrujas, no le hubiera permitido ver nada. Pero lo más extraño de todo es que solamente en ese sitio era de noche, como si se tratara de un lugar con la penumbra eterna. Después de haberse desplazado por los aires y estando a punto de cruzar totalmente el camposanto, escuchó el sonido de la madera crujir con gran fuerza. El joven miró hacia abajo y ante su mirada atónita vio cómo las puertas de un ataúd cedieron. Y de ella salió una enorme criatura e impulsándose del suelo pegó un brinco hacia él. La criatura tomó al joven de pie y lo desplazó hacia abajo, intentando a toda costa morderlo en reiteradas ocasiones. En ese instante, se armó un forcejeo entre el chico y la criatura, y cuando Braulio aterrizó, lo hizo convertido en la imponente bestia que vivía dentro de él. Sostuvo al ser con alas de una mano, inconsciente, inmóvil, evidentemente muerto, y con la otra mano sostenía la cabeza decapitada. Después de ello, la bestia lanzó un imperante aullido en señal de guerra, y acto seguido, los sonidos del rechinar de las puertas de los ataúdes invadieron el espacio. El licántropo, al escuchar eso, miró hacia todos lados y solo fue para ver que se encontraba un ejército de criaturas de la noche hambrientas de beber su sangre. Y justamente había caído sobre la morada de los vampiros. Al pasar de unos cuantos minutos, todo el Valle de la Muerte había dejado libre a sus horribles habitantes, y el licántropo se encontraba ante los vampiros de todas las edades, mujeres, niños, hombres viejos, así como hombres fuertes, incluso hasta mujeres embarazadas. Todos eran horribles,
con sus enormes colmillos sobresaliendo de sus bocas y con un hambre tan voraz que los había llevado a tomar la decisión de pelear contra la bestia. En ese instante, Braulio no hizo nada por escapar del sitio. La sangre le hervía, ya que su instinto asesino había despertado. La bestia corrió hacia ellos tomando la iniciativa y a grandes zarpazos comenzó a desmembrar a los vampiros. Y no es que estos fueran débiles, lo que ocurría era que el hijo de Pablita era muy fuerte. Las fauces del licántropo se encontraban llenas de restos de vampiros. Sus garras tenían la piel de estos hechas jirones. Y aún así, el comebrujas seguía descuartizando uno por uno a cada uno de ellos. Sin embargo, por cada uno que la bestia acabara, aparecían dos más, pues aquel cementerio estaba infestado de esas temibles criaturas de la noche. No muy lejos de allí, en el castillo de Europa, Oberon se encontraba sobre la punta de la torre más alta y desde allí observaba con una fingida calma lo que estaba ocurriendo en el Valle de los Muertos. Veía que una portentosa bestia destrozaba a los vampiros y él, siendo el rey de los no muertos, no se encontraba del todo conforme con lo que estaba sucediendo. La noche había caído, pero extrañamente no había luna. Y de un salto, Oberon se desplazó hacia donde su esposa Europa e Irma platicaban. El autodenominado rey de los vampiros ignoró completamente el ver a su esposa en llanto y solamente le susurró algo al oído. Sin dejar de llorar, la mujer se puso de pie y sacó de un viejo cofre un pequeño recipiente similar a una botella de perfume y se lo entregó a su esposo. Luego de ello, el hombre, sin realizar un solo gesto, la escondió en su camisón y se marchó. Mientras tanto, en el camposanto, Braulio, en su forma bestial, seguía en una encarnizada lucha contra los vampiros, los cuales seguían multiplicándose como si ese lugar se tratara de un nido de hormigas. A pesar de su gran fuerza, el híbrido comenzaba a sentir los estragos del cansancio y los vampiros al fin pudieron alcanzarlo. Entre todos comenzaron a darle una fuerte golpiza y el comebrujas se vio muy susceptible ante el ataque de los vampiros. De un momento a otro, los papeles se habían invertido y el chico se encontraba completamente ensangrentado sin poder defenderse. Esta oportunidad fue aprovechada por los vampiros, quienes lo tomaron entre todos y lo sujetaron de tal forma que quedó inmóvil. Acto seguido, una bella mujer de piel canela salió del más hermoso de los mausoleos. Al parecer, esa joven era la más poderosa de todos los vampiros allí presentes. «Sujeten bien al lobito. Siempre quise saber a qué sabe la sangre de un licántropo, nuestros ancestrales enemigos por naturaleza». Al escuchar a la vampira, la bestia rugió de forma feroz y de un movimiento intempestivo se sacudió de los vampiros quienes lo tenían sujetado. Sin embargo, todo aquello era en vano, pues rápidamente fue atrapado de nuevo por otro grupo de vampiros. «No intentes escapar porque no podrás. En el Valle de los Muertos habitamos tantos vampiros que podemos invadir el siguiente pueblucho y acabar con todos en cuestión de minutos. Pero solo porque el amo Oberon no los prohíbe es que no nos hemos alimentado de ellos, pues estos son los peones que trabajan para él», dijo la mujer mientras se carcajeaba con malicia. Ante la debilidad de Braulio, no pudo aguantar su forma de bestia y ahora era un delicado chico quien se encontraba fuertemente sujetado por una horda de vampiros. La vampira se acercó a él
y le pasó la lengua sobre los labios como si se tratara de un depredador saboreando su alimento. Puedo escuchar tu corazón latiendo, bombeando tu exquisita sangre que me dará un poder sin precedentes, dijo la vampira, pero de un momento a otro abrió los ojos en clara señal de sorpresa y pegó su oído en el pecho del chico. ¿Qué? Esto no puede ser posible. Creo que me he ganado la lotería. Este chico tiene dos corazones, uno por cada bestia que lo conforma. Un corazón de nahual y otro de hombre lobo, gritó la mujer sin ocultar su emoción mientras se relamía los labios. Fue entonces que a la joven le crecieron un par de sendos colmillos más allá de la boca. Sin duda esta chica era diferente a los demás vampiros, y poco a poco acercó sus fauces hacia el cuello de un debilitado Braulio. Justo estaba por morderlo, cuando una enorme roca le voló la cabeza. Los vampiros soltaron al comebrujas y gritaron aterrados al ver muerta a su líder. Además, ese olor, ese maldito olor, era bien reconocido por ellos. No muy lejos de allí, se pudo ver tres siluetas entrando al Valle de los Muertos, un lugar donde ni el más valiente se atrevía a entrar. Cuando la neblina comenzó a abrirse paso ante la presencia de los recién llegados, los vampiros sucumbieron de terror al ver que se trataba de los tres hermanos, los pequeños comevampiros. «Hola, Braulio. Reconocimos tu aullido y pensamos que necesitabas ayuda», gritó Kanek emocionado. «Sí, y sin saberlo nos trajiste a un lugar donde hay mucha comida», dijo el pequeño Pakal con una enorme sonrisa en su rostro. Al reconocer las vocecitas, Braulio solamente alzó la mirada y sonrió ante la presencia de los chicos. Acto seguido, cayó desmayado. Los vampiros, quienes odiaban a los pequeños por tratarse de sus depredadores, se lanzaron con todo hacia ellos con el único objetivo de acabarlos. Pero los chiquillos, de forma repentina, comenzaron a crecer y sus cuerpos se llenaron de pelos. Sus músculos se hicieron grandes y sus facciones mutaron, al grado que al final de su transformación eran similares a tres enormes hombres mono. «Ahora sí, chicos, a comer», dijo uno de ellos con una voz gruesa que no tenía nada que ver con su voz anterior de niño. Aún siendo una increíble cantidad de vampiros, todos eran devorados con gran facilidad por los hombres mono. Aquellas bestias podían fácilmente arrancar la cabeza de los vampiros de un solo mordisco, e incluso uno de ellos le había arrancado medio cuerpo a uno de los hijos de la noche. En el castillo de Oberon, el gran vampiro sabía que no había otra manera de salvar a los de su especie y estaba dispuesto a jugar su última carta. Y por ello, sacó de su bolsillo el recipiente que Europa le había dado y, pronunciando unas palabras extrañas, le quitó la tapa y luego alzó la mano. Acto seguido, un denso humo extremadamente negro comenzó a ser devorado por el recipiente, y después de absorber una horrible nubosidad, la noche se miró estrellada y adornada de una gran luna llena. En ese sitio hasta la noche era víctima de la magia, pues Europa había hechizado su castillo y los alrededores para que nunca más se viera la luna, evitando así que cualquier hombre lobo pueda transformarse en las cercanías, considerando que estos eran los únicos quienes le podían hacer frente a su marido. En ese instante, un imponente aullido resonó en el castillo, y el rey de los vampiros sonrió mientras pronunció en voz baja: «Ven conmigo, viejo amigo». Después de eso, una enorme criatura se desplazó con gran destreza hacia donde el vampiro se encontraba
Y luego llegó, rindiéndole reverencia. Se trataba de Arcadio, el mayordomo, un poderoso hombre lobo que en tiempos antiguos había sido liberado por el clan de los vampiros, con el único fin de acabar con la tiranía de los vampiros liderados por Oberon. Pero ante la derrota de los de su clase, Arcadio fue maldecido a servir a Oberon por toda la eternidad. Y el rey de los vampiros, de forma astuta, le había pedido a su esposa que cubriera la luna durante todas las noches para evitar una rebeldía de Arcadio. Oberon se acercó al gran hombre lobo y le acarició su pelaje. Luego le dijo: «Ve al Valle de los Muertos y acaba todos allí. No dejes a nadie vivo». El hombre lobo aulló al ver a la madre luna y enseguida se aventó del castillo, donde luego retomó su camino hacia el lugar donde se encontraba el comebrujas y los tres hermanos. Mientras los hermanos acababan con los vampiros, otros de ellos quisieron aprovecharse de la debilidad de Braulio. Después de escuchar a la vampira, ahora sabían que al beber de la sangre del joven se harían de más poder. Pero con lo que no contaban ni ellos y mucho menos Oberon, era que al tener sangre de licántropo, el poder de Braulio aumentaría considerablemente al ver a la madre luna. Esta situación provocó que Braulio retomara su forma bestial y acabara en cuestión de segundos con todos los vampiros. Al sentirse lleno de poder, Braulio lanzó un majestuoso aullido que no pasó desapercibido por Arcadio, quien respondió también con un espectacular aullido en clara señal de guerra. Ambas bestias inmutaron por un momento y por sus venas les corrió el instinto de guerreros. Sabiendo que era cuestión de pocos minutos para que se tengan frente a frente y se desate una sanguinaria lucha a muerte. El gran jefe licántropo contra la bestia más poderosa del clan de los comebrujas.